Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pero muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme una vez más en esta transmisión de medianoche. De verdad, la vibra el día de hoy está muy, muy chingona. Chaos MX, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, brother, ¿cómo estamos? Bienvenidos al segundo capítulo de Valiant Heart, The Great War. La neta, va fluyendo muy bien la historia de este pinche juego. Mi expectativa sobre el juego era muy regular, pero al día de hoy puedo decir, ¡ay, güey! Chaos MX, me asustaste, pensé que era un video tutorial o algo así, tienes voz de algo así. No, 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 bienvenido, brother, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarme una vez más en una transmisión de medianoche en, bueno, en esta ocasión en Valiant Hearts. Pues sin más preámbulos, comenzamos donde nos quedamos, esperemos que no continúe los pinches El viaje bugs, les llevaría como hasta en el capítulo Reims, anterior nos sucedió. donde por fin dieron con el rastro Francia del escogido de varón el y sus siglo enemigos. pasado, siglo XX, Primera Guerra Mundial. Venga. Creo que el capítulo anterior en eso quedó. Este personaje se nos quedó encerrado por aquí. Pero no, no hay bronca. ¡Ah! ¡Su puta madre, güey! Fui muy lento. Una disculpa para toda la audiencia. Fui muy lento. Les juro que no lo vuelvo a hacer. Venga, 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 venga. Si no me equivoco, estamos en la ciudad de Francia. ¿París? No, eso parece más bien Notre Dame. Ajá, parece un rollo así como. Más bien parece Notre Dame. Vamos a hablar con ese señor. Empújalo. Creo que necesitamos más gente, ajá, ok. Venga. Auxilio. SOS. Ok. Ese elevador bajó. Y esa escalera va a bajar. Wow, muy buen dato del buen Chao MX. Es la ciudad de Reims. La catedral de Notre Dame está en París junto al río Sena. Ay, güey. Hay que poner unas truchas. Porque eso quiere decir que se va a poner bueno el cotorreo. Me encanta que nuestra audiencia sea letrada, informada y que inclusive tenga datos que proporcionar a toda la comunidad. Muy bien, chavos. Okay, voy a dar por sentado el comentario que acabas de hacer. Les juro que hubiera creído que era la catedral de Notre Dame, pero bueno, va. ¿Por qué chingados? Qué chingado, no puede bajar el perro, güey. Acá está, bueno. Ven, 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 Django, Django, ven para acá. Sube ahí.
No, no, Django, ven para acá. Django, súbete ahí. Bueno, ahí quédate, no te muevas. Un saludo para toda la audiencia que nos está acompañando esta noche. Ok. Ayuda a este señor. Venga, Ñango. Que no tengo la palanca. No, sabes que Django va a tener que regresarte, cabrón. Vamos a tener que ir en busca de la palanca. Ah, ese pinche Django, cabrón. El día de ayer ya ni siquiera les compartí una idea. Es de las que más me fascinan. De lo que tiene que ver con Francia. Francia es el país por excelencia. Más allá de la cuestión de los derechos humanos y todo el pinche cotorreo. Ven para acá, Django. Ok. Francia es el referente a nivel mundial e histórico. Vamos a hablar con la señora. Está buscando un anciano que no sabemos dónde va a estar, pero vamos a ir a buscarlo. Es el referente histórico. Buscan a bebé. Buscan la misma bebé. Que busque al... a mi acompañante. Ah. Ok, es el referente histórico. Aquí vamos a salvar a la niña. Ahí está, ya salió. Oh, ahí está. Venga. Es el referente histórico de la Ilustración. Recuerden que lo que son principios de la nueva era, siglo X, siglo XII, fue la etapa de donde la humanidad estaba, ¿cómo le pudiéramos llamar para que no suene tan violento el cotorreo? Ok, máscara de gas antigua. Aunque la máscara de gas se usaba mucho en el frente, los civiles también disponían de ellas. En ciudades francesas cercanas al frente, como Reims, ay güey, tiene razón el pinche Chavos, eran de uso común. Ese antiguo modelo fue uno de los primeros. Se trataba de una compresa de algodón empapada con una solución neutralizadora que se aplicaba en boca y nariz, similar al velo negro británico. Ay, güey, pinche chao. No, pues está cabrón el cotorreo, ¿eh? Buen dato que nos dio el Chavos por ahí. Pero bueno, también les voy a compartir datos así de interesantes y exquisitos como el que él nos compartió. Y... vivíamos, o la humanidad vivía, bajo el oscurantismo, donde la religión era omnipresente, omnisabedora y omniconocedora de todo el pinche cotorreo. No había otra cosa que no fuera Dios. Dios era el centro de todo el saber, el sentir humano. Pero... ya se la saben, hubo científicos que iban en contra de todo ese pinche pensamiento, como era... ¿qué pedo aquí con esa madre? A ver, aguanta. Como eran vatos como Copérnico y todas esas ondas, ¿no? Que decían que el sol era el centro del universo.
Oh, ya lo tengo que cortar. Pum, ya, ya, ya lo corté. Astrónomos que fueron llevados a la hoguera o a la horca porque creían que en realidad el mundo se comportaba de una manera distinta. Entonces es cuando Vinci Django, certificado de madrina de guerra, cabrón, monos de trabajo. Bueno. ¡Ah, no mames! ¡Ah, estaba leyendo! ¡Qué puto, güey! ¡No mames! Ah, no hay pedo, no hay pedo. Ok, así como... Ah, aquí están las tijeras. Había situaciones durante el oscurantismo donde el conocimiento era castigado. O sea, el hecho de que tú supieras algo era castigado por la ley. Es decir, por... O sea, si tú tenías conocimiento de que, no sé, que las estrellas brillaban y tenían un significado en particular, ¡pum! Ya, la madre, este güey está muy loco, vamos a ahorcarlo, lo vamos a quemar. O sea, ondas de ese tipo. Y en Francia había, digamos, una generación de personas que... No estaban contentas con esa onda, sino creían que no necesariamente Dios era el centro de... Ojo, no voy a poner aquí en tela de juicio la existencia de Dios, ni mucho menos, y mamás de ese tipo, ¿no? A lo mejor en otro capítulo lo puedo hacer, pero en este momento no lo voy a hacer. Ahí está el gancho, ya lo vi. Tráetelo, güey. Venga, Django, eres un amor. Vamos. Como les decía, y había pensadores muy cabrones, y no solamente pensadores, que escribían, como por ejemplo Rousseau, D'Alembert, Diderot. ¿Quién no se acuerda de Juan Jacobo Rousseau? Bueno, muy poca raza se acuerda de eso. ¿A qué le hacemos el pinche cuento? Ahí está, traes el gancho. Vente. Vamos. Ahorita les voy a platicar. Ah, no mames. Ahorita les voy a platicar qué pedo con D'Alembert, Diderot. Que eran cabrones, digamos que eran los nerds de la Francia de aquel entonces. Ya es un poquito de información para que puedan entender qué pedo con Francia, pues. Que por cierto ahorita anda en la Eurocopa dando su mejor esfuerzo y toda la onda. Venga, Django, venga. Ok. Ahora sí, dale el gancho. Es todo, Chango. Eres un amor. Bájalo. Es todo, güey. No mames, pinche juegazo, la verdad. Ok. Súbeme a mí. Ajá. Ay, güey. No mames, pinche perro más inteligente que la chingada. ¿Qué hay aquí adentro? ¿Qué es eso? Maquinilla de afeitar. La maquinilla de afeitar se inventó a principios del siglo XX y afeitaba con mayor facilidad que las cuchillas de barberos. En 1917, las maquinillas de afeitar eran un artículo habitual en el macuto del soldado estadounidense. Ay, güey. O sea que por aquel entonces empezó a surgir la maquinilla de afeitar. Ok. Ya no hay nada más.
Dudo que la maquinilla de afeitar me ayuda. Así que, bájame, Django. Un saludo para toda la audiencia que nos está... Ah, sí, tienes razón, Django. No. Súbelo. Bueno. Un saludo para toda la audiencia que nos está acompañando esta noche. Muchas gracias. En esta transmisión de medianoche... ¿Vas para abajo, Django? ¡Ah, no! Ven, Django. Discúlpame. ¡No! No mames, güey. Espérate. ¿El gancho? Es todo. Súbete para acá. Es todo. Y baja. Baja. ¡A huevo! Y... Ven para acá. Ah, pinche Django, cabrón. Gente, vámonos. Ok, y les decía de D'Alembert y Diderot y Juan Jacobo Rousseau, que eran los pensadores natos máximos de la Ilustración francesa, los cuales estaban sumamente convencidos sobre el método científico. O sea, ojo con lo que les estoy diciendo. El pinche método científico, que era lo guau, de lo guau, de lo guau, de lo guau. A ver qué pedo con este baile. Ya dejé escapar un cabrón. Esa madre tiene que apagarse de alguna forma. Y aún no descubro. El fuego se apaga con agua, ok. O con algún extintor, pero dudo que el extintor se haya inventado por estas épocas. Así que... ¡Ah, cabrón! ¡Qué pedo! Ok. Ok, ya lo puedo empujar. ¿Y el fuego? Ok, ya puedo bajar. ¿Y el fuego? Libro de pagos por servicio activo. Libro de pagos por de un soldado británico. Contenía detalles prácticos como un mur... Ah, no mames, ya. Quiero saber cómo apagar el fuego, güey. Vete por aquí, Django. Ok. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Ya jugaste This War of Mine? ¿O algo así? ¿This War of Mine? Para empezar ni siquiera me suena, pero... ¿Como de qué es? ¿Como del tipo? Oh, aquí estamos en la Catedral de Remis. Oh, un nuevo puzzle. Oh, este puto me va a querer matar. ¡Sube! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah, no pudo! ¡Ah! Ok, pum. No se puede, güey. Ah, me mató. Ya lo sabía, te lo juro que... Oh, ya sabía que me iba a matar. Ok, pum. Granada. Explota. Pum.
Ya entendí. Buena. Boon, Django, tú al lado tuyo. Buena. Es todo. Granada, explota. Boon, a lo tuyo. Es todo, Django. ¡A huevo! Ok, ahí fue. Me mató. Hijo de puta. Ya la había liberado, güey. Ok. Django, haz lo tuyo. Buena. Es todo. Vas para arriba. ¡No! Buena. Ok. Buena, explotó. Buena, cabrón. Ay, güey. No mames, pinches alemanes son unos pinches cabrones duro de roer. Muy bien, volvemos ahora con el otro personaje. Es lo que me gusta el de Francia, pues la ilustración, el método científico, que no bastaba con que te dijeran, ah, ok, no, ¿sabes qué? Así es el mundo y así es el cotorreo. ¿Las puedo agregar? ¡Ah, no mames! Ok, ese va a explotar. Ese va a explotar y este no. Ah, no, sí. ¡Ah, no mames! ¡Oh, ya, los motores! Los motores, ya los vi. Y este no va a explotar. ¡Ay, chocó! Ok, venga. Ah, no, este no choca. Ok. Está, choca. Motor 1. ¿Por qué no? Ahí está, explotó. Falta el otro motor. Venga. 2, 3, 4. Ese no va a explotar. Ok. No mames, está muy cabrón. No, güey. No, ¿cómo lo voy a hacer que llegue hasta allá, güey? ¡Ah, qué puto! Es que cayó en mí. ¡Cayó en mí! ¡Maricón! 1, 2, 3, 4. Ahí está. ¿Sabes qué? Le voy a dar primero a este, güey. Ahí está. ¡Oh! Tiró la hélice. ¡Bueno! 2, 3, 4. Ok. Tiró la hélice. Voy sobre el otro. No hay bronca. Ahí está. Buena. Tira. 1. ¡Ah! 2. 3. 4. ¡Tíralo, güey! ¡Tíralo! No, se volvió loco este pinche cabrón. ¡Venga! ¡Ah! ¡Chocó, güey! No mames. Venga. 1, 2, 3, 4, 5. El 5 no explota. Venga. Ahí está. Cayó. Tíralo. Ahí está. Ahora sí, puto. ¡Valisí madre! No mames. Pinches alemanes, hijos de puta. O sea, por todo lo que tenga que ver con la Primera Guerra Mundial, güey, no mames, o sea, ¿puedes verlo desde la perspectiva de los franceses o desde los alemanes? Vamos a verlo desde los alemanes. Acuérdense que el capítulo pasado les decía que Hitler andaba por ahí influyendo en alguna parte de la pinche Primera Guerra Mundial e inclusive le dan The Valiant Heart, The Great War. Ah,
Ay, güey. Le dan una pinche medalla, no sé, el corazón púrpura, un pinche pedo así. Porque a Hitler lo hieren en una nalga, güey. Le dan un disparo en una pinche nalga. Y queda vivo y... ¡Ah! Y lo coronan y le dan una pinche cruz púrpura o no sé qué chingado. 9 meses antes. Pues por ahí anda Hitler fluyendo en el pinche cotorreo. Los alemanes. Voy a dejar que lea. ¡Hey! Bernard Jiménez. Ya se me hacía raro que no anduvieras aquí. Gracias por estar aquí, brother. Gracias por estar acompañándome. Hasta el fin de la guerra. Sin embargo, la paciencia no era una de las virtudes de Ana. Y ahora sí, estamos en París. No como la vez pasada que nos corrigió el buen Chaos MX. Estamos en la ciudad de Remix. Que si se dan cuenta, una pinche paloma trae cargando una llave. Y los otros dos pichones traen como una especie como de diamante o algo que lo que sea que esté brillando. Vamos a descubrir cómo lo hacemos. Aquí tenemos unas rocas que yo creo vamos a tener que lanzar. ¿Qué es esto? ¡Tintero! El bolígrafo de punta redonda no se inventó hasta los años 50-60. Por eso los soldados usaban plumas o plumines para escribir. Bueno, sí, tienes razón. No existían los bolígrafos. O sea, cosas así, detalles o accesorios, utensilios que hoy en día se nos hacen tan habituales y normales. O sea, no mames. O sea, la humanidad antes no los tenía. Vamos a darle unos pinches rocazos a la... Ah, bueno, a la llave. A la primera, güey. ¿Cómo la ves? Ok, y ahora vamos a darle unos rocazos a estos pichones para que caiga lo que sea que esté brillando, que parece que es un... como una especie de anillo, no sé qué chingado. Ok, bajamos. Y hay un mensaje que dice: carta de una ciudadana belga en París. Queridos padres, abandonamos nuestra tierra ante el avance alemán para refugiarnos en Francia con los niños. Desgraciadamente, los alemanes siguen avanzando y París prácticamente sitiada. Si caes en París, regresaremos a Lieja. Vuestra querida hija, Matilde. Matilde, güey, no mames. Es que es el pedo, o sea... llega la invasión alemana o en este caso húngara o lo que sea. Ok, esta morra trae una botella. ¿Podré regresar por la botella? Ok, venga. Periódico. Taxis al Marne. Los taxis parisinos son requisados. Ay, güey. Están quitando los... ¡Correa de reloj rota! Sé que esto es un reloj. Ajá, muy comunes en esas épocas. De hecho, en el siglo XIX también era muy común el reloj, pero... bueno, el tiempo siempre ha sido importante, ¿no? Para todo. El saber en qué momento y en qué instante nos encontramos en el ahora, en el hoy. En una necesidad ya prácticamente. Aquí está pensando Ana. Un triángulo. Y este vato está así como enojado. Tira el gancho. Aquí hay una llanta. Y la llanta supongo la tengo que poner. Y... tengo que bajar esta madre que es cuadrada. Muchas gracias, Bernard Jiménez. No, pues aquí seguimos fluyendo, seguimos andando a greña. Aquí que dice: periódicos. Los periódicos eran la fuente principal de información. La radio por tubo estaba empezando a usarse, la televisión no existía. Ah, ok, el periódico era el medio de comunicación por excelencia. Acá.
cabrón, espera. Una botella. Un triángulo. Oh, ya. Aquí tengo diferentes llaves. Recojo esa que parece como un triángulo. Ya la puedo bajar. Ok. Este es un triángulo. Este es como una especie de estrella. Este es como una especie de lo que sea que... No sé qué sea, güey, no mames. Los alemanes a las puertas. El septiembre de 1914, los alemanes... Okay. Sí, lo que pasa es que los alemanes iban avanzando conforme la guerra continuaba. Oh, a la primera. Wow. Una vez más. Oh, ya fue. Ay, güey, no mames. No, estoy bien cabrón. Va, aquí dejo esta llave. Va, no importa. Que la botellita la iban a necesitar en el vehículo. No creen que se me olvida. Ahorita les voy a contar la onda esta de Hitler. Necesito agua. Ok, el vehículo ya está abajo. Necesito agua. ¿De dónde putas madres voy a bajar? Ahí está. O sea, no necesariamente era triangular el cotorreo, sino... Ok. Aunque se me hace un desperdicio que el agua esté tirándose. Y en el vehículo... ¡Ay, no mames, pinches cabrones! Se dejaron mucho. Vamos, espero que no se glitche como en el capítulo anterior. ¡Ah, no mames! Las rolitas, es lo que me encanta. Las melodías que pone. ¡Ah, en medio! Venga. ¡Ah! Ahora para un lado es todo, y ahora para el otro es todo, ahora para acá. El vals sobre las olas, hacer un pedo así, no sé. No mames. ¡Ah! Los pinches barriles, vehículos. ¡Ah! ¡Carros! ¡No mames! No mames, les juro que no. ¡Ah! Vale, vale. Mi pedo. Bueno. ¡Ah! Bueno. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Buena! Así es mi Bernard. Muy buena música, la neta. 7 de septiembre de 1914. Los taxis transitaron toda la noche. Ana sentía orgullo de ayudar a los soldados a llegar al frente. Cuando Ana llegó a su destino, descubrió la terrible verdad con sus propios ojos. ¿1914, si se dieron cuenta? Por ahí estamos ya...
Para los que vivimos en México, igual a lo mejor la audiencia no necesariamente tiene que estar de México, pero para esa época estamos viviendo aquí en este país, o sea, México, la Revolución Mexicana. Ay, güey, un gritote se escuchó. Ah, no mames. Venga otra vez. Ah, okay. Ay, güey, no, o sea, ya empiezan a variar los botones. Pasaron 7 meses. Movida por la compasión, Ana se entregó. Claro que sí, mi Bernard. Adelante, comparta el link del tráiler de The Walking Dead, la tercera temporada. Otra pequeña victoria sobre la guerra. Por cierto, ya me convenció de jugar mi chomp. Yo creo que después de este viene una sorpresa que les tengo por ahí. Y después viene la tercera temporada de The Walking Dead. Esto es restos de metralla de un proyectil. Restos de una metralla de un proyectil que contenía balas de plomo. Ok, venga. Necesita ayuda, ok. Ah, me encanta como... O sea, la narrativa del puto juego es lo que... Ay, bueno, mami. Ok, continuamos. Aquí adentro. Esta madre tira agua. Diario. Ah, bueno, lo que les decía el capítulo anterior, los diarios. Es bueno saberlos, pero saberlos hacia uno. Si se los comparte, igual está muy cabrón, porque pues. Mejor para que la juegue el pinche cuento. Manual de enfermería. El esfuerzo bélico se... Ok, va. Manual de enfermería, está bien. Okay. Aquí tenemos nada. Un serrucho. Dale, serrucho. La hecatombe. Durante los primeros 3 meses de guerra se sufrieron grandes pérdidas, siendo el 22 de agosto el más sangriento de todos los tiempos. Ay, güey. No mames. Ah, no te pases de rosca, güey. ¿Para qué? Hijos de su puta madre. Ah, no mames. Le voy a cortar la pierna, güey. ¿Todavía tiene la pierna ahí? Ya, no se vale. Se supone que le corté la pierna. ¿Qué es esto? No, no quiero pistas, no quiero pistas. Voy bien, unos calcetines. Calcetines engrasados. Ah, este dato es muy importante. Los calcetines empapados en grasa refinada y cubiertos con formol eran la forma más efectiva de combatir el frío, la humedad, la congelación y otros males.
Eso era al menos lo que hacían. Ay, güey. Así que ya se la saben cuando tengan frío y digan, ay, güey, pinche frío, bien cabrón. Pues se ponen formol y esas madres, ¿no? Este güey ocupa agua. Y pues para acá. Voy a poner aquí la botella. Y voy a ir al otro lado a llenarla. Ok, Hitler por ahí andaba. Ya le dieron un pinche disparo bien cabrón en las nalgas. Y justo cuando termina la Primera Guerra Mundial, o sea que todavía no acabamos el juego, pero cuando termina el juego, por así decirlo, Hitler escribe su, digamos, ópera prima o su libro más importante en toda la historia, por lo menos en toda la historia para él, que es Mi lucha. Plato de campaña con agujeros. Los dos platos de este juego tienen agujeros. No era práctico para comer, pero podía salvar la vida de los soldados. La bolsa del plato de campaña. Oh, ya. O sea, aparte de que servía para comer, se lo ponían en la panza y les cubría, no sé, alguna parte del cuerpo y los protegía, pues. Ahora no hay nada aquí. Carta de un soldado prusiano. 6 de septiembre de 1914. Querida hija, estamos avanzando por la campaña, o la campaña francesa. El paisaje es hermoso, prefería estar disfrutando, matando gente, bla, bla. Ok. Por ahí el buen Bernard Jiménez ya nos compartió el link para ver el tráiler de The Walking Dead Season 3 o tercera temporada. Ocupamos una cruz. Ah, este eso. Ocupa como una especie de, como de vendas, güey. Oh, aquí tenemos una cruz. Venga, vamos para atrás. Vamos para atrás. No sé si quiere, o sea, no puedo, digamos, correr el tráiler ahorita en tiempo real, pero seguro la audiencia que nos está acompañando lo va a ver y obviamente yo también lo veré. Una peineta, peine para piojos, aguas. En sus diarios, los soldados solían narrar su batalla perdida contra los piojos y ratas de las trincheras. Aparte de los polvos para piojos, la única prevención era este peine dentado de metal. Cuando los soldados tenían permiso para salir de las líneas, recibían friegas de agua caliente y, ay, no mames, bueno. O sea que si una pinche arma no te mataba, cabrón, unos pinches piojos lo iban a hacer. No mames. O sea, si no te mataba las armas o la guerra, güey, te mataba los piojos, güey, qué pedo. Este güey, ¿cómo lo puedo hacer? Este güey ocupa unas muletas. ¿Qué? Okay. Oh, ya, necesito el serrucho. Ya entendí, ya entendí. Voy a dejar caer ese árbol. Ok, vamos para atrás.
Okay, el serrucho. Bodwa, Missy, back to Bodwa, Bodwa. Ok, lo dejamos caer, pum pum pum. Ya, con esta madre el vato va a poder hacerse como una especie de. De. No sé. Chingadera práctica para que le pueda sostener el brazo. Y ahora que la veo, está guapetona esta morra, Tiene unas piernillas y una boquita así como que. Está chida. Ok. Un poco de líquido. Bien. Y ahora. Ay, cabrón. Bueno. Cabrón, ahora con lo que me dices, Bernard. Neta que siento más morbo de querer ver el tráiler. O sea, el ver a la Clementine un poquito ya más grande, cuestión de edad. Inclusive, ¿por qué no? Ya como una edad así que digas, ay, güey, ya le puedes dar. Ven por acá. ¿Qué tienes? Uy, un pecatito. Uy, ya entró la Y, güey. No mames, esta madre ya. Esta madre ya se puso intensa, Ah. Los oficiales franceses hablaban de Bélgica. El ejército alemán se disponía a probar un arma nueva cerca de Ypres, la ciudad de Ana. ¡Papá! Ana partió para alertar a su padre del inminente peligro. A las afueras de la ciudad, los aullidos de las sirenas recibieron a Ana. El gas mortal. Ya estaba aquí. El gas mostaza o el gas cloro que les decía. Varón de cuervo. Ypres, una ciudad en ruinas. Tecnología, aprovechando los avances tecnológicos del principio. Pero... ¿Tú qué? O sea, ¿tú dices ver el tráiler en streaming, Bernard? Ah, ok, no hay nada aquí. Necesita ayuda a la niña. Ok, igual no sería en streaming. Si sí pudiera pasarlo y comentarlo, pero no en streaming porque digamos que mi computadora no me ayuda mucho. O sea, solamente por ello, pero. Pero sí, sí, lo hacemos, claro que sí, lo hacemos y lo comentamos. Carta de un soldado escocés, 19 de abril. Hola amigo, estoy en la ciudad de Ypres en Bélgica, una pequeña ciudad que debió ser preciosa antes de la guerra. La cerveza, ay güey, dijeron cerveza, la cerveza tampoco está mal. Ok, bueno, alguien dijo cerveza, está bien. Vamos a ayudarla.
Ah, claro que sí, mi Bernard, ya te las abritas. Merci. ¿Qué me dio? Un trompo. Peonza de madera. Peonza de madera con cuerda, juguete tipo... ese es un trompo, ¿por qué no le dices trompo, güey? ¿Por qué le pones peonza de madera? Peonza de madera, güey, es un trompo. Los juegos de mesa de los niños, esta mamada. Peonza de madera, qué mamada. Ok. No vayas para allá porque está la muerte. Un engrane. ¿Cómo puedo bajar aquí? ¿Cómo se puede bajar? Okay. Se pueden ver, aquí tenemos tres orificios donde debemos insertar, supongo, los engranes. Ya traigo un engrane conmigo. Ok, acá hay otro. Pinche engranote, güey, no mames. Ok, a ver. No, definitivamente este engrane no va aquí. Este va a ir acá. No, no, no. Acá, güey. No, güey. Ah, que la chinga. Bueno, está bien. No creo que se va a ir acá. Okay. Debe de haber otro igual de grande que ese. Vamos a buscarlo. Ya, ya cayó, ya lo vi, ya cayó, ya lo vi, ya cayó. Ya está. Espero que este cabrón alcance hasta acá. Nah, se alcanza, güey, a huevo. Ah, no, claro que sí, mi buen Bernard Jiménez, claro que sí. Y van a caer todas las... Ajá, es lo que iba a decir. Exacto. Van a caer todas esas madres. Ok, vamos para abajo. Y ahí está la gente ya liberada. ¡A huevo! Vamos a bajar a ver qué encontramos. Encontramos... algo que no sé qué es lo que significa. Ah, ok. Se va. Se va. El aroma. Kule. Oh, ¿qué te pasa, querido amigo? ¿O necesitas ayuda? Aquí, vamos a ayudarte.
un poco de líquido para que no te duela. Pum, pum. Ok. Y ahora... aguántate, cabrón. Ah, dos botones. Dos botones. Pum, 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 pum. No mames, esto se va a poner más intenso cada vez, güey. Dos botones, a la verga. Y él me dio un bastón roto, güey. O sea, le salvo la puta vida y me da un bastón roto. La empuñadura es lo único que puedes. El bastón fue esculpido su... ¡Ah, esa mamada! Está bien, no hay bronca, no hay bronca. Está bien. De algo nos ha de servir el pinche bastón roto, güey. Ok. Y ahora vamos de regreso. Ya supone que aquí no hay nada. Ah, no, sí, todavía hay. No mames. Ok. A ver, vamos a pensar qué es lo que hemos estado haciendo para resolver el siguiente acertijo. Ok. No manches, ¿para dónde tengo que ir, cabrón? Se supone... ok, voy a intentarlo. Ah, no mames. Ya hice que la campana cayera, ¿no? Y me tuvo que haber dado algo interesante. Creo. Ya no hay nada. Acá tampoco hay nada. Cabrón. Entonces. Tampoco hay nada. ¿Cuántos años tienes y de dónde eres? Ah, ok, muy bien. Tengo nada más ni nada menos que 29 años. Estoy a punto de cumplir ya 30. Ahora en el mes de octubre. Así que espero... por ahí que me manden las felicitaciones. ¿De dónde soy? Yo soy originario, nací en Guadalajara, Jalisco. Pero radico, vivo y estoy aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California. Exactamente. Welcome to Tijuana. Ay, güey. Welcome to Tijuana. Ok. Mames, qué pedo, güey. Tiene que haber algo que pueda hacer. Ah, qué madres, güey. Prácticamente volví al principio. Welcome to Tijuana.
tequila, sexo y marihuana. O sea, ¿qué pedo, güey? No mames. ¿Qué tengo que hacer? A este vato no lo voy a revivir. ¡Ah, me mare! Sabía que me iba a morir, nada más que quería probar. Ah, no mames, ya había bajado la campana, güey. Bueno, está bien. No lo vamos a poner violentos, pero... pero ya había bajado la campana, güey. Ok, no hay bronca. Los pujitos de la morra. Pum, 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 pum. Ok, baja. Ahora ya tiene el otro engrane. Ok, ya la campana bajó. No sé, se supone que la gente está feliz, escapa. Abrimos un poco la ventana. El gas cloro se va. Subo. Y... o solo que se haya glitchado, güey. Es que esa madre siempre se glitchea, güey. Ubisoft, o sea... Ubisoft. Ok. Posteriormente... dos botones, ok, dos botones. Le jalo la pierna. Pum, 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 pum. Ok. Ya está salvo. Ya está contento el vato. Está contento. Oh, puedo salir por aquí, güey. No me he dado cuenta. No me había dado cuenta, güey, que podía salir por ahí. ¡Oh, una bomba! ¡Ah, más bombas! Ok. Un gancho que no puedo usar. Ese pinche pozo que tampoco puedo usar. Un perro que no traigo, puede entrar por ahí. SOS. Ah, ok, esta especie de mesa la puedo empujar. Okay, muy bien. ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Estoy sufriendo! ¡Qué vieja exagerada! Ok, voy para arriba. Aquí no hay... ¿qué es eso? Eso es una cuña. Una cuña es exacto, una letrina donde estará, donde haces pipí y popó, así para no tener que irte al baño y la chingada. SOS, ayúdame, por favor. Por favor. Ah, ¿puedo entrar por aquí? No, eso es para arriba. Eso es para abajo. Ah, cabrón. Oh, ya. Tengo que lanzar lo que sea que tenga que lanzar. Puta madre. Necesito una llave. No puedo subir. Toma.
Debe de haber algo, güey. Ok, aquí tengo esas llaves que supongo que es la que va a abrir ahí abajo. Muy bien, excelente. ¡Ayúdame, por favor! ¡Estoy sufriendo! ¡Qué exagerada! Esto es... ¡Ah! Esto sí es novedoso. En la Primera Guerra Mundial, cámara estereoscópica. Una cámara que captura imágenes simultáneas en placas de vidrio, posibilitando las imágenes en relieve. El uso de la cámara estaba relativamente extendido porque era un aparato pequeño. ¡Ay, güey! Y era cuando se empezaron a usar las cámaras, cabrón. 14. A ver, momento. 116. Cabrón, 116, 14. 3, 8. Ay, güey. 8. All right, son 3. 1, 2, 3. Ok, ya. Yeah. 1, el primero va a ser 4. 4, 6. 4, 6. 8. 468. 4, 6, 4, 6, 8. Cabrón. A ver otra vez. A la madre, güey, no mames. 1 es 4. 6. 4, 6, 8, güey, ahí está. Okay. Cuatro. Seis. Ocho. ¿A qué madres, pues? Ah, okay. 4. 4, 6, 8. Ay, no mames. Está bien pinche acá. Qué mamón, güey. No, no quiero pistas. No quiero pistas. Pero está bien. No mames, cabrón. Oh, los Zeppelin y los tanques de guerra. Y un caldero, o sea, lo que sea que tenga que ser eso. Fórmula química. Esta fórmula describe lo que ocurre en los pulmones de los soldados cuando inhalan cloro. El gas cloro reacciona con el agua que hay en los pulmones, produciendo ácido clorhídrico que causa horribles quemaduras. Ay, no mames. Aquí tenemos un gancho.
Por aquí. ¡Ah, no mames! ¡Una bomba! ¡Ah! ¡Ah, su puta madre! Creo que allá adentro había un dispositivo donde podía meter el ganchito. Venga. ¿Ya está? No, no está, güey. ¡No mames! ¿Estará arriba? ¡No! ¡Tampoco está arriba, güey! ¡Puta madre! Ok, por acá. No me acuerdo que vi un gancho. Ah, acá está, acá está, acá está, acá está. Ok, por aquí debe de ser el cotorreo. Con estas granadas ya las puedo lanzar. Ok, las puedo lanzar desde acá afuera. Buena. Muy bien, puedo ir a rescatar a la dama. Está poniendo más intenso este baile, la neta. Puedo subir por aquí. Voy a tener que curarla, güey. Ya me imagino que va a suceder. No hay bronca. Venga, estamos preparados. Para lo que venga. ¡Vámonos! Un poco de líquido. Dos botones. No, yo supongo que esa madre va a llegar a un punto en que va a estar de locos. Sí, va a estar de locos, güey. No mames. Imagínate que cambie de un punto a otro, güey. La institutriz le reveló que su padre, un ilustre científico, había sido raptado por el barón von Dorf, que quería usar los avances científicos en la guerra. Ana salió en busca del barón y conoció a Emil y Freddy. El destino los unió. Habían sobrevivido a la ira del enemigo, a sus disparos, bombardeos, ataques con gas. Ahora, tan cerca de su padre, Ana no iba a dejar que se le escapara. Excelente. 15 de junio de 1915 en Reims, Francia. Back to Messier, yo voy a la fayuga. Ah, no es cierto. Eso es figurilla de la Virgen María y caja. Caja, una caja con una figurilla de la Virgen María, ejemplo del arte de las trincheras. Para combatir el aburrimiento, los soldados se entretenían transformando
cualquier cosa que tuvieran a mano. Munición explotada, cartuchos vacíos. Wow. Ah, voy a curarlo. Ay, güey, no mames. Buena. Muy bien, Ana. Está mi papá. Tu papá está allá derecho, síguele. Ah, no mames, te acabo de curar, qué puto. Y se lo llevan preso, señores. Qué maricón. Oh, ese es el esqueleto de un Zeppelin. ¡Car! ¿Ese es Car? Vida y muerte. Ah, sí, es el esqueleto de un Zeppelin, lo que les decía. El Zeppelin. Ahí va. Este cotorreo del Zeppelin fue, digamos, como el invento más representativo de la Primera Guerra Mundial. O sea, no por nada existe una banda que se llama Led Zeppelin, güey, no mames. Pero vida y muerte del Zeppelin. Ahí les va, ¿por qué es vida y muerte del Zeppelin? El Zeppelin fue una muy eficaz... Ah, ok. Fue muy eficaz en los primeros compases de la guerra. En 1915, Londres sufrió una de las 50 ataques de Zeppelin. Bla, 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 bla. Era en sí un globo de hidrógeno. El hidrógeno es más ligero que el aire y radica su valor en la aviación. Sin embargo, también es altamente inflamable y basta con una chispa para que el aparato... Exactamente. Ya, Finchi Zeppelin era muy ligero y... unos pinches disparos y valía madre, pues no mames. Ah, cabrón, qué pedo con ese güey. Desfiguración facial. Oh, está muy cabrón el pedo. ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Qué ladras, güey? Pinche Django, ¿pa' qué ladras? ¡Putazo! ¡Órale! No, no puedo. Tampoco puedo. ¡Ah, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡Ve tú, Django! ¡Tú puedes, Django! ¡Tráemelo, Django! ¡Venga! ¡Es todo, Django! ¡Ah, huevo! Un saludo para toda la audiencia que nos está acompañando, aunque esté ahí silenciosa, disfrutando de esta transmisión. ¿Qué es esto? Carta de un soldado. Ah, otra carta de pinches soldados. Ya sabemos que el medio por el cual se comunicaban los soldados eran por las cartas, pero... no hay bronca. Vámonos. ¡Oh, Car! Tenemos que levantar esa madre. ¡Pum! A ver. Vamos hacia el otro lado. ¿Qué es esto? Pistola rota. La pistola rota. Pistola P8 o P08 rota. Diseñada para los artilleros alemanes. Ah, sí, les iba a platicar acerca de los alemanes. Pinches alemanes. O sea, yo honestamente no soy muy simpatizante de la cuestión racista.
racista, de la supremacía, de la raza y todo ese pedo. Ni mucho menos, pero... sí, la cultura alemana tiene mucho, mucho que rescatar. Estado de Django. Tenemos mucho, mucho que rescatar de la cultura alemana. Digamos que el rollo de Hitler y la supremacía aria fue un tropiezo en la cultura alemana. Dardo. Estos dardos se lanzaban las trincheras de los espíritus. Ah, ok, va. Pero por ejemplo, desde Hegel. Hegel. Nietzsche, que fue el hombre que dio por sentado la muerte de Dios. O sea, toda la filosofía nietzscheana, que decía que el hombre ya no necesitaba más a Dios. Ven para acá, Django, pinche Django, cabrón. Ah, no mames. Entonces, ¿a qué le tengo que dar la munición en sí? Va. ¡Pum! Pinche lusa. Espera, Django, ahorita voy a subir. Oh, a huevo. Y sí, todo lo que es la cuestión de la filosofía de Nietzsche, Hegel, Emmanuel Kant. De hecho, Emmanuel Kant para mí es de los filósofos más interesantes que ha existido en el pensamiento de la filosofía humana. ¡Vámonos! ¡Sal, puto! Ah, no mames, es que cayó esa madre. Ok. Chácalo, güey. Buena. Es todo, güey. Inclusive, si lo piensan un poco, los que... aún prevalecen. Ay, no mames, está bien intenso este pedo. A ver, aguanta. No mames, ¿qué les dije? Que iba a estar más intenso este pedo. Buena, cabrón. Venga, Django. No mames, se dividieron otra vez. ¡Ah! ¡Se quemó! Mi Bernard Jiménez, muchas gracias, cabrón. Neta que... ah, no pensaba hacer un más Let's Play. Pero...
Neta que me late la vibra que transmites y me late la vibra que traes. Me late, va. Venga. La intención de obviamente estar compartiendo con ustedes este Let's Play es a su vez que no sé, yo compartir con ustedes muchas chingaderas que pueda saber o no saber. Cabrón. Sí, la neta, todo lo que tenga que ver con cualquier guerra mundial, o sea, cualquier guerra a escala mundial, está chingón el cotorreo, o sea, no por nada, durante las, todo lo que fueron los primeros Medal of Honor, Call of Duty, Battlefield, se basaban en la Primera Guerra Mundial, o sea, no era cualquier cosa, pues. ¡Ven para allá, Django! ¡Ah, pinche Django, cabrón! Sincronízate, güey. A ver. Una, dos, tres. ¿Tú? Pues todo, Django. Estás bien perro, güey. No mames. Estás bien perro. Entra por ahí. Putazo, buena. Ahí está. Ya con tranquilidad puedo hacer lo que tenga que hacer aquí. Porque necesito un gancho. Puta madre, güey, qué pedo. ¿Y si te regresas? Aquí no hay nada que hacer, güey. Creo que te tienes que regresar, ¿eh? Vamos, frena. A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué es eso? Mecanismo de proyectil. Las ojivas de los proyectiles no se destruían por sistema y los soldados lo buscaban porque contenían una gran cantidad de metal que se podían utilizar para hacer anillos o colgantes. Ay, güey. Vente, Django, ven para acá. Oh, eso está brillando ya. Y no me había dado cuenta. Ven, Django. Solución esterilizadora. Ay, güey, no mames. Pero... Ah, cabrón. Puedo lanzar esta... dinamita. Pero ¿hacia dónde, güey? Si lo lanzo a... ¿A dónde tengo que lanzar esa dinamita, güey? No mames. ¿Se la lanzo para allá? No, no pasa nada. No lo supuse. Ok, salimos de este obstáculo y ya yo creo que concluimos por esta noche nuestra transmisión. Pero para ello tenemos que descifrar qué pedo.
No va a explotar, güey, no mames. Ni para donde sea que esté mandando esa madre. Puta madre, güey, no mames. A ver, ven para acá. Django, ven para acá. Ok. Ah, ok. Ya. Entendí. Ve para con este vato. Ok, buena, Django. Ya entendí. ¿Por aquí es el baile? Por ahí era el baile, a huevo. Es todo. Llévatelo, güey. Ok, no hay nada aquí. El tráiler sí lo voy a ver. En cuanto termine la transmisión, sí lo voy a ver, te lo juro. Pero, ¿sabes qué onda? Ay, una vez que descifré el pinche puzzle, ay, me dan ganas de seguir jugando. Pero bueno, vamos a ver. Ok, préstamelo, Django. Muy bien. Y ahí viene para acá. Córtalo. Buena. A huevo, cabrón. No mames. Pinche juego me está encantando. Dinamita. Venga. Cabrón, no era ahí, güey. Cabrón. ¿Qué pedo? Ok, ahí me apareció una pista, pero no la voy a utilizar, güey. Venga. Se supone que si la lanzo contra el viento, tiene que volar. Y no vuela más que pura madre. Tampoco. Ah,
Oh, ya. Juego. Regresa. Ah, no mames. Ah, se apagó, güey. ¡Pum! Es todo. ¡A huevo, cabrón! Una granadita, venga. Dead by Daylight. De hecho, por ahí del 21 de este mes les traigo una sorpresa, Un buen stream. Espero ya haber terminado esta madre. Febrero de 1916. El invierno se había instalado en el frente. Tras su regreso al ejército, buena. Emil y Freddy fueron destinados cerca de Verdún, padeciendo como muchos otros los rigores invernales. Pues bien. Esa mañana, la llegada del correo levantó los ánimos, pero la carta de Marie no traía buenas noticias. En San Miguel escaseaba la comida, la enfermedad proliferaba y el número de fallecidos crecía. Pero entre estas sombrías noticias había un rayo de luz. Una foto de su nieto, Víctor. Don't worry, friend. Ok, querida audiencia, pues aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Hasta aquí llega la transmisión de medianoche. De verdad, muchas gracias por haberme acompañado y en especial para el buen Bernard Jiménez, que estuvo atento y presente en todo momento, y para el buen Onyx MX también, que estuvo aquí acompañándonos. De verdad, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Los invito a que se sumen a nuestra comunidad Calcio Latino, una comunidad gamer. Una comunidad gamer en tu idioma. Si a ti te gustan los videojuegos, no importa la plataforma en que tú juegues, PC, Xbox One, 360, Play 4, Play 3, no importa. Si a ti te gustan los videojuegos, te invitamos a que te sumes. Nos puedes encontrar en Facebook como Comunidad Calcio Latino. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias, Bernard. Muchas gracias a todos. Yo soy tu amigo Nico Tlalu y nos vemos el día de mañana con una nueva aventura, un nuevo episodio en Valiant Heart, The Great War. La neta, se está poniendo mejor esta madre. Me gusta. A pesar de ser un juego de Ubisoft, la historia es muy profunda. Muchas gracias y de verdad, te juro, mi Bernard, que ahorita voy a ver el tráiler
de The Walking Dead, la tercera temporada, y voy a hacer algo con ello. Y muchas gracias por compartir, muchas gracias por estar aquí presente, y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.